eran de maldini boludo te chamo Discord o oh, me ha puesto Maldini. Lo voy a llamar Cases crack? ¿Cómo estás fenómeno? ¿Qué tal? Eres, eres grande tío, eres grande joder. He estado viendo el vídeo de Ozil que has puesto y la verdad que era un jugador impresionante. Sabes lo que creo que pasa Davo? que al final los jugadores como va, él va un poco cuesta abajo en su carrera porque luego acaba ya en el Arsenal peor, luego ya va al fenerbache al Basaksehir y tal. Yo creo que la gente se recuerda solo lo peor, el, el tramo final y, y Ozil ha sido un jugador en, en el Madrid fundamental y espectacular. Se le achacaba bastante aquí en, en, en Madrid que no presionaba mucho, no ha recuperado muchos balones, pero ya has visto las cifras de, de asistencia, o sea, in, impresionante. No, y además, ¿qué mm. jugador con las características de presiona o corre? Generalmente, el que se destaca claro. por su asistencia no se destaca por presionar o correr, justamente que corran los demás. Yo me acuerdo cuando, esto me lo contó Fernando Redondo, el, el argentino, cuando llegó es al Milán. Crack redondo. Na, sí, si, na, nada más llegar al Milán, eh, Gatuso, que te acuerdas de Gatuso, ¿no? El, el centrocampista que era un todoterreno y tal, le dice: Fernando, tú tranquilo que yo corro, yo corro por ti, tú tranquilo que yo corro por ti, le decía. Fernando Re... es así. Y luego con el tema de las asistencias, que decías, Davo, eh, las estadísticas de las asistencias son muy engañosas, porque, a ver, voy a poner un caso extremo. O sea, se podría considerar asistencia la de Héctor Enrique Maradona en el 86. Se podría considerar asistencia. Es que, claro, a ver, o, estadísticamente, o me... es un... claro, estadísticamente, claro, ¿es o no es una asistencia lo de Enrique a Maradona? Sí, 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 sí. Asistencia es el último, el último pase antes de meter un gol. Y de la misma forma que a mí me gusta mucho mirar la segunda asistencia. Es decir, el penúltimo pase es el más importante de cara al gol que el último pase. Frenkie de Jong. El otro día, no, no me acuerdo qué gol fue el, ¿Te acuerdas del gol que mete el Barça en Valencia? Que es un pase de Frenkie de Jong perfecto al espacio Y luego ya, ya, ya simplemente es No me acuerdo quién se la da atrás a Rafinha para que la empuje Claro, la pre-asistencia mm. Eso es, decir sí, sí, la pre-asistencia O sea, el penúltimo pase que acaba en gol Bueno, pero si vamos con esa lógica Exactamente lo mismo pasa con los goles El gol que mete Ibrahimovic de Chilena contra Inglaterra ir vale lo mismo con gol de penal en la estadística es un gol. Y sí, en la estadística, sí, claro, claro, es un gol. Claro. por eso ¿Sabes que por, por eso se está un poco con, con, el, con el Big Data en fútbol. Al final tienes una estadística como la lo de los goles esperados, ese tipo de cosas, que yo creo que te dan un poco más la realidad. El otro día, por ejemplo, el Liverpool, que le gana 3-4 2 al Newcastle, eh, tuvo casi un 8 de goles esperados. Es decir, eso quiere decir que si hubieran estado acertados los rematadores, era un partido de meter 8 goles en vez de 4. Goles sí, esperados, sí. Eh, esa estadística, yo quiero entender un poco más acerca de eso. Se saca según el desenlace del partido. No, no, no. no. Los goles esperados es una estadística que. que calcula pos la posibilidad que tienes para meter un gol, por ejemplo, yo pero, que sé ¿Pero durante eh, el partido o antes del partido? No, durante el partido si bueno, durante el partido y luego también la estadística te sale del jugador o del equipo durante la temporada también en, en función de los partidos que haya tenido, un ejemplo fácil no es lo mismo Riquelme con la derecha eh, a 20 metros de la portería que un lateral derecho con la izquierda siendo lo diestro, o sea, no tiene las mismas posibilidades de meter gol ¿Sabes? A eso me refiero, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo un disparo desde el punto de penalti que un disparo desde 45 metros, entonces ahí está la posibilidad de meter gol cuando tú disparas eso es lo que eso es lo que se mide ¿no? más o menos y vos estás a favor de esa estadística de los goles esperados porque sí me gusta e... pero goles esperados es teniendo en cuenta que meten todas las jugadas claras que tienen depende de si metes todas las jugadas claras es decir un jugador que tiene mucho que tiene un, un porcentaje muy muy alto de goles esperados es bueno porque quiere decir que prácticamente todas las ocasiones que tiene las mete en función de cuando debería meterlas por ejemplo o sea, Erling Haaland. Te... por ejemplo Erling Haaland tiene, un, tiene, un, tiene una tiene bastante alto claro o sea por ejemplo el otro día Jürgen Klopp a los jugadores es cuando acaba el partido les tiene que decir, oye, mira chicos, hemos ganado 4-2, hemos jugado muy bien porque jugó un partidazo en el Liverpool, pero uf, si no tenemos una estadística de goles esperados en el partido de 8 y hemos metido 4, algo hemos hecho mal. Pero para... ¿sabes? ¿De verdad me está diciendo eso? Sí, 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 claro, se lo tiene que decir, claro, porque eso pero significa ganaste que... Ganaste 4-2, lo pasaste por arriba, ya está... bueno, pero eso los comporto? entrenadores, tú sabes lo que le dijo Bilardo cuando gana el Mundial del 86, ¿no? Esto me lo contó Valdar, no te he contado yo esa anécdota, la de no nos pueden meter dos goles de córner O sea, estaban estaban celebrando el Mundial en el vestuario. Porque ganaba Argentina 2-0, le empataron con dos goles de Córner y luego Marco Valdano. Y, y claro, eh, le dice Vilardo, todos celebrando. Y estaba con un enfado Vilardo en el no, vestuario. Que y aparte, no podía aparte, Julio, no hay ninguna foto de Vilardo con el mundial en el 86 en el estadio. No sabía, eso no, no sabía. No, sabía no, terminó el partido y fue al vestuario directamente. Y le preguntan, Carlos, ¿por qué no festejas? Y dice, no nos pueden meter dos goles de pelota para. Sí. Sí, sí, es así, es así. Y tú, pero colocarlo, vamos a festejar, el vestido. decir, no nos pueden meter dos goles de corners, era así, lo ¿qué? ¿Qué vas a hacer. Nada, pues, oye, que es un placer entrar contigo. Tú cuando me que yo sí, sí, pasa que claro, a estas horas por la mañana, yo si no voy al gimnasio algún día que quieres, me llamas y yo entro encantado. ¿Recomendas entrenar? Sí, claro. Yo creo que entrenar es fundamental para, para la salud, para la salud, ya seas de, a tu nivel o sea, si tienes 25 años vas a entrenar más que si yo que tengo 56 o más fuerte, pero a tu nivel es muy importante para la salud mental y para la salud física entrenar. O yo jamás, jamás en mi vida jamás más en mi entrené, solamente fui dos semanas al, dos meses al gimnasio y lo dejé ¿Sí? porque no era para mí No, pues yo creo que te conviene ¿eh? y más ahora tú que tienes tanto estrés todo el día y con los streams y tal, yo creo que conviene ¿eh? tú verás, es que tampoco tienes tiempo ahí ¿no? no tienes tiempo, oye ya te conté te acuerdas que te conté que iba a sacar el canal de YouTube de, de Twitch, ya lo he empezado, ¿eh? llevo tres semanas me lo estoy pasando muy bien, me lo estoy pasando. tenía alguna duda ya te dije cuando nos reunimos aquí en Madrid te acuerdas el día del Madrid-Nápoles, pero la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, estoy haciendo dos horas, tres horas al día, no, no, no como tú, pero, pero me lo Pongo partidos históricos también y hablo de actualidad, o sea que me lo paso muy bien. Eh, hace poco estabas viendo La Argentina-Brasil de. Sí, 2005, lo puse entero, el de, el el de 2005, con un golazo de Riquelme espectacular. Me acordé de ti, macho. Le en Argentina 3 a 1, se pone en 3 a 0. Marca Crespo nada más empezar, luego marca un golazo Riquelme, luego al final acaba marcando, creo que Roberto Carlos, un tiro libre. Pero ya con el partido sentenciado no, y. Y aparte. Crespo contó que ese partido fue, no sé si tenían la fecha exacta, pero meses después de la final de la Champions de ese año, que justamente el Milan arranca ganándole 3 a 0 al Liverpool y se lo empatan 3 a 3, Crespo metió dos goles ese día. Y sí, contó que con Brasil, primer tiempo, Argentina ganaba 3 a 0 con dos goles de Crespo, arranca el segundo tiempo, 3 a 1 Brasil y tuvo un tiro en el palo Brasil después del 3 a 1. Y sí, sí, sí. Que joder, se cagó todo, estaba, se... A punto, estaba a punto de que le pase exactamente lo mismo. Sí, sí, joder, es que Argentina hizo una buena clasificación para el 2006, ¿eh? hizo una buena clasificación. Luego al final Buenísimo. no fue como la del 2002, que fue, fue impecable. Luego, ya la verdad, que aquel partido famoso con Ar El gol de Close, te acordarás, ¿no? El empate. El empate que Iba ganando Argentina. ¿Quién marcó Argentina? Eh, Ayala entrada, de cabeza. Marco. Ayala, sí, Ayala de cabeza, luego empató Close y luego por penalti. Falló Cambiaso. Qué buen tío es Cambiaso. Buen amigo. Cambiaso, el... cambiaso entró por Riquelme. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Qué, qué historia, ¿eh? No entró Messi, se lesionó a Gondancieri. Una mala suerte Joder. tuvimos. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. En el mundial no estuviste tú, ¿no? No viniste al mundial, ¿no? Jamás, Joder, Es una macho, experiencia que pues? tengo que vivir. Pero por favor, eso no puede ser, ¿eh? Bueno, vea, el próximo, próximo seguro, ¿eh? Pero espera, Bandini, tengo una pregunta. ¿Vos, el de eh, Sudáfrica 2010, ¿lo viste en cancha? Sí, sí, claro, claro. Sí, bueno, sí. ¿y cuando terminó el mundial de Sudáfrica, a las 2-3 horas, qué hiciste? Me volví con el avión de los jugadores. O sea, eso es una cosa que me llevaré ah. para pa toda la vida, ya. Claro, bueno, yo, yo tranquilo, eh. está bien tranquila. Perdón, sí perdón, por ahí una, hay unas anécdotas de ese vuelo, tío, increíbles. Porque, porque claro, yo venía, yo, yo comenté el partido en, en la tele en España. Entonces, había como 40 periodistas que volvíamos con los jugadores en el avión de los jugadores. Entonces, los jugadores iban en, en business en la zona de adelante. Y nosotros íbamos en turista, todo el avión lleno. Y en la zona intermedia nos juntábamos allí. Yo me acuerdo que Iniesta estuve como dos horas charlando con Iniesta, que me enseñó todas las patadas que le habían pegado los holandeses. Sí. Te llevaba las piernas destrozadas de patadas. Y luego, nada, bueno, vino Del Bosque, es un encanto. Y si quieres un día con Del Bosque, yo hablo con él y te voy a si te apetece tener un día del bosque, me lo dices, ¿eh? Porque Vicente, es encantador. bosque. Sí, sí. Y, y, y nos sé, estrellamos con la copa y tal. Eso fue un vuelo inolvidable. No dormimos. Bueno, yo venía muy cansado. Hay un momento del vuelo en el que yo ya no podía más y quiero dormir. Y intento dormir y cuando me pude dormir aparecen Pepe Reina y Sergio Ramos. <laughs> cantando, gritando, para que aquí no duerme nadie, no sé qué, que vamos a cambiar el mundo, como, como para enfadarte con ellos, ¿sabes? verían todos tomando copas que yo... Me acuerdo que vino Xavi Alonso, Xavi Alonso llevaba una ya, en cuanto a Taricen se van a ir a recibir, el rey les va a recibir y van a llegar todos ahí medio, medio mamados, ahí borrachos, ¿eh? Pero bueno, no importa Mundial, de con... qué, no importa nada, si ganas el ya, Mundial, mundial tienen todo permitido. Yo te quiero decir algo que me llama mucho la atención, que vos contaste esta anécdota y si te pones a pensar, más de la mitad de los 23 que convocó el Bosco al Mundial de Ciudad y con mil para la selección española son jugadores Leyenda, barra histórico del fútbol. Y claro. Yo acá tengo más la, de la imagen. Mica. Los arqueros son Iker Casillas, Pepe Reina y Víctor Valdés. Sí, sí, fíjate. Sí, sí. En la defensa está o sea, Raúl, Raúl Albiol, Capdevila, Arbelo, Marchena, Gerard Piqué, Puyol, Sergio Ramos. Ahí fíjate, había tres. Capdevila era un poco el jugador, a lo mejor de menos nivel de la selección, que era el lateral izquierdo titular, pero lo demás Ramos, Puyol y, y Piqué. O sea, Ramos era lateral derecho en aquel mundial y Piqué y Puyol los centrales. O sea, jugadores. Ahora se viene lo mejor el medio campo, Xavier Hernández, Sergio Buc Chávez Pavargas, Andrés Iniesta, Xavi Alonso, David Silva, Javier Martínez, Jesús Navas y Juan Mata. Claro, o sea, prácticamente es una selección mundial. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, prácticamente. Pero es una locura. Tú, claro. Claro, tú juntas a Busquets y Xavi Alonso, que juegan los dos paralelos en el medio campo, y luego pones a Xavier Iniesta y son cuatro centrocampistas que eran casi la selección mundial. Y luego encima David Villa que se hinchaba a meter goles. que tenía una, una varita mágica y todo lo que le caía era gol. Sí, o sea, bueno, eh... la delantera era Pedro Rodríguez, Fernando Sorentes, Fernando Torres y David Villa. Yo me acuerdo que decía que en 2010 Argentina tenía mejores delanteros que España. Argentina tenía Higuaín, Agüero, Tevez. Messi. Sí, pues es posible. Sí, lo pasa que Villa en aquel en aquel mundial es que sobre todo es verdad que marca en octavos y en cuartos luego ya en semis y en la final no marca, pero claro, partidos que vas ganando por un gol y el gol lo hace él. Y luego casi ya fue decisivo también. No, no, no fue un equipo, así. era un equipo que sobre todo se protegía mucho con la pelota. Xavi Hernández me contó una cosa que, que me hizo reflexionar. Si, no sé si te acuerdas, si os acordáis, el, el gol que mete Jordi Alba en la final del Mundial de, de la Eurocopa. Es un pase de Xavi al espacio. Llega Jordi sí, Alba sí. por la banda. ¿Te acuerdas de ese gol? Ese gol literalmente me dice Xavi, ese gol lo metemos porque estábamos jugando mucho peor de lo que queríamos jugar. Eso me dijo. Dice, ¿Eh? porque yo nosotros tenia, queríamos protegernos con la pelota y tocar en corto y combinar con velocidad. Y como yo no tenía nadie para combinar, porque no estábamos jugando bien, se la ha he hecho en largo a Jordi Alba. ¿Sabe? ¿Sabe? Ese gol lo metió porque estaban jugando mal España. O sea, no estaban jugando como querían jugar. Es así, Increíble, ¿no? ese. 4 a 0. Bueno. Pero España, por ejemplo, a la semifinal le gana a Portugal por penaltis. Es un partido igualadísimo, la verdad, igualadísimo, ese que es falla el famoso, un gol cristiano solo. El famoso video donde Ronaldo dice: Qué injusticia. Ese Después es, ese es, ese es cuando, cuando, cuando el último penalti dice: Qué injusticia. La final España sí, es, Sí. O España hubiese sido mejor, capaz, en 2002 en la Eurocopa. Es curioso porque España, siendo la bestia negra Alemania de España muchos años, eh, hay bastantes éxitos. Sabrás que el historial de Argentina con Alemania es bastante negativo, pero le ganó una final del mundo en el 86, luego perdió dos. Es la final más repetitiva de la historia de los mundiales. Tres del mundo sí, fue... jugó Argentina y Alemania. Y hay una Argentina-Alemania en la bombonera, que lo tengo entero en blanco y negro, que marca Fischer dos goles. ¿Tienes ¿Lo tenés, goles? Bueno, ¿lo, en, lo en tenés en entero? Entero, sí, te lo mando cuando quieras y lo pones, sí, sí, lo tengo entero. Pero fue en blanco una, y negro. Fue, la bombonera. Fue una fue amistoso. un amistoso, sí. Un amistoso, de la bombonera gana, Creo que gana Argentina 3 a 1. No, pierde Argentina 1 a 3. Gana, mete dos goles Fisher. ¿Cómo tenés sí. tantos partidos completos, guardados? ¿De mundiales tenés todos? De mundiales enteros, desde el 66, todos. Desde fase Ay. final, ¿eh? O sea, todos completos. ¿Pero a partir octavos sí. o todos los partidos fase de grupos también? Todos, todos, todos. La, la fase final, todos. Sí, sí. Si quieres, te, quieres que te comparta pantalla, que la gente diga que ponemos uno. Ahí, pues ya, ya para... Por ejemplo, pero si yo te tiro, te voy a tener un partido cualquiera. Argentina contra Holanda 1974. 4-0 a 0 Holanda creo que perdimos. Claro, sí. ¿Lo tenés completo guardado en Tú, tu computadora? Por, por supuesto. Te lo demuestro. Me has dicho Argentina... Argentina contra Países Bajos Mundial del 1974. <laughs> partido completo. Todo. Todo eso, tenés. Aquí hay como 250.000 partidos. Argentina, Alemania 74, me has dicho Argentina. Ahí está, Holanda-Argentina 74. ¿Tampoco ya lo estabas viendo? Sí, claro. Ahí está. Qué equipazo ese Holanda, ¿no? Mereció ganar un sí, mundial, sí. aunque sea. Inglaterra-Argentina sí. 1966. Claro, el de Nos la Nos robaron de ratín, ¿no? alevosamente, sí, la expulsión de Me estás poniendo fácil, tío, me estás poniendo solo de mundiales. Ah, Inglaterra, ¿te Argentina de cualquiera. Ah, ok, ahí está. Uy, ya lo encontró. Ya lo encontraste. <laughs> Completo. Completo, completo, completo. El partido completo. Es un fenómeno. Mira, Bobby Moore. Mira, tirémoslo más difícil, tío. No, no, no. Ok, más difícil. ¿De Champions te puedo tirar? Por supuesto. ¿Pero de qué año a qué año? Todos los partidos se han jugado en la historia de la Champions desde que empezó en la 92. ¿En serio? En serio. Real Madrid, Wolburgo, cuarto de final de Champions 2016, en Alemania. Partido de Ida. Manuel Wolburgo 2 a 0. Eso está hecho, tío. puede ser esto, boludo. Y le tenés ahí como... Muy bien, ¿eh? Pará, te voy a buscar uno más viejo. Pará, 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 pará. 93-94. ¿Tenés pases previas también? Pase de grupos. Sí, sí, claro, claro. Milan contra Anderlecht. Pase de grupos. Champions 93-94. 93-94, Milan-Anderlecht. Sí. ¡No! Nah. Joder, si es que no me... Te, te estoy diciendo que es verdad, joder. No voy a creer, tío. Y vos estos partidos a veces lo ves... ¿O cómo es? Bueno, veo algunos, pero depende, yo qué sé. Si... Mira mira algún gol, algún minuto de algún gol y vemos el gol. Ok, dale. Ah, no, salió 0 a 0. <laughs> mira, Marco Simone, tío. Aparte, conoces a los futbolistas también. Sí, hombre, hombre a lo mejor todos los del Anderlecht, a lo mejor no, pero vamos, oh, mira, este es Marco Simone, este es Donadoni este es de Sailel que se ve por detrás. No, Albertini, era Albertini este juega en Atlético de Madrid también, en el Barça. ¿Copa Libertadores ¿Sí? tenés? Sí, ¿qué partido quieres? Y voy a tirar Boca Junior versus Junior de Barranquilla, octavo y de Espinal Libertadores 2001 en Colombia. Manu Boca 3 a 2. Copa Libertadores, estaba de final. Boca Junior. Ju junior en Colombia. Junior Boca. Mm, hostia, no está, pues, eh. Qué raro, ¿eh? Seguro que es 2001, sí, seguro que sí, ¿no? Sí, sí. Boca Cobreleva, Cruz Azul, Deportivo Cali, Palmeiras, Vasco Oriente Petrolero. Seguro que es 2001. Sí, sí, sí. Tenés los seis menos el de Junior, ¿puedes creer? Sí, falta ese, no sé por qué. Para uno puso, mira, de uno, uno puso que está arriba, lo tenés como Atlético Junior. Ah, mira, lo Atlético Junior, porque ya decía yo. Joder. Ahí va. Lo, ahí, lo estaba ahí. buscando por la J. Mira, vos, lo tenés. Ahí lo tenés. Ya me extrañaba, ¿eh? Digo, raro que no lo te. Mira, estaba esqueloto ver, ahí, ¿eh? Para, sí, sí, un equipazo. Para, te voy a decir algo. Sí, sí. El minuto del gol de Riquelme, te voy a decir, que fue de cabeza. Vale. 64. que ser por aquí ya. Sí, sí, ahí. Se viene el gol de Román, No eh. sé quién es. 2 a 1 perdiendo. ¿Eh? Que se viene el gol de Romántico. Escucha, Davo, que ya te dije el otro día. Entonces, si algún partido lo quiere, me lo dices y yo te lo mando por WeTransfer y te lo descargas, tío. Tardo este, 30 segundos. Este partido no se consigue. Ahí está este segundo. ¿No? Mira. Tú... El Chelo delgado, Chelo delgado, sí. Centro y román de cabeza. Lindo gol, eh. Mira cómo festeja. Sí. Ah, esto es lo que hacía. Lo, lo hacía en el Barça también cuando vino al Barça, lo hacía también. Ganó boca tres a 2. después meto un gol más el chelo delgado. Te dije Champions, sí. te dije Libertadores, te dije Mundial. Por ejemplo, Copa, Copa América, para lo que quieras, tío. Eurocopa, oh, Copa América, dale. Argentina, Perú, Copa América 2007, ¿Sí? Cuartos de, de final. Venezuela. Este partido hasta, además hasta está comentado por mí, macho. Porque yo comento ah, esta Copa bueno. América aquí en la tele. Míralo. Pero me está meando. Me está meando. Comentado por él. Mira el Co equipo de Argentina. Mí por, y por Ángel por Capa. Mira el. Ángel uh, Capa. Mira el equipo de Argentina. Ahí está, mira. Este es el equipo de Argentina con Basile. Abundante y Sanetti. Sanetti Allá la Milito Gense, sí. Verón, vaya equipo, eh. Bacherano, cambiaso, Riquelme, Messi y Milito. Joder. Puf. Pone, escucha, pone. El inicio del segundo tiempo. Vale, que va a empezar la segunda parte. Listo, deja esto. Si te gusta el fútbol, Julio, si te va a salir un lagrimón. Porque esto va a cero a cero, cuarto de final, Copa América, partido duro, trabado, estudiado. Argentina tratando de hacer un gol. Sanetti, Tevez, recibe a Riquelme, Tevez, Riquelme, oh. pie a pie, Bloom. a ah, golazo. Fuera de serie, fuera de serie, Julio. Bolazo, otro, ¿eh? otro, otro nivel de futbolista. A ver, acá me dicen que te pido una de la Copa África. Sí, el, 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 el que tú quieras, la Copa África, tú En tú serio, quieres. a ver, para, para, para. Ok, Copa Africana 2006, Libia contra Marruecos. Copa <laughs> África 2006, ¿no? Libia contra Marruecos, salió 0 a 0. No puede puedo Libia-Marruecos. Este partido es. No puede ser. Pero Julio, ¿por qué tenés un partido de fase de grupo de la Copa Africana 2006 que es el 0-0 a 0 completo? Sí, toda la Copa Africana, entera, sí. Mira, los 0-0, efectivamente, Libia y Marruecos, sí. Esto es increíble. Pero vamos, chequieras, si te pongo la, la, la Copa África sub-20 también. ¿eh? <laughs> Copa África Sub-20 tenés. Y sub-17, mira, por ejemplo. A ver, voy vamos a, a mirar ya. ¿Te puede ser un partido? Sí, de Copa África Sub-20, sí. Dime. Benin contra Nigeria. Ah, ya está. Ahí lo estás viendo. Pero Sub-20, ya, ya, ya iba adelantándome yo mientras tú lo buscabas, cómo ibas a buscar la Copa África Sub-20. Pero tardé más yo en buscarlo en Wikipedia que vos el partido. Acá dicen Honduras vs Brasil Copa América 2001. ¿Honduras vs Brasil? Uh, de la ahí está, mira Aquí está. Lo pidió uno del chat, ahí está. Humila, mira 2001. no lo ha pedido porque perdió Brasil. Perdió Brasil. Vamos a ver el gol de Honduras, venga. A ver, no sé buscaré. en qué minuto, pero como, viene, como está el marcador, lo podemos buscar fácil. El gol de Honduras. Vamos a ver. A ver. Tuqui, tuqui. Pared... Es Roberto Ole. Carlos, ¿eh? Roberto Carlos. No, no, sea. no es Roberto Carlos. No, nah, no. No, no es Roberto Carlos. Ahí está. Uf, el arquerito, mamita querida. <laughs> te te sí. voy a dar un recorrido por el archivo, mira. Si tú te vas en competiciones internacionales de clubes, tienes todas, las... Eh, Champions de África, de Asia, de Concacaf, Europa, todo, Copa Conmebol, Copa Europa, Copa de la Caf, Copa Interamericana, Intercontinental, Libertadores, Sub-20, Merconorte, Sudamericana, todo, Recopa de África, de Europa, de todo, todo. cualquier, o sea, estos son competiciones internacionales de Luego pinchas en cada, en cada, pinchas, eh, por ejemplo, en Copa Libertadores, pues ya te sale en los años, ¿no? La Intercontinental del 77 la tenés? Esa yo creo que no, no hay manera de conseguirla, macho, ese partido, tío. Es muy difícil. No, no hay manera de conseguirlo ese partido. No, muy complicado. Te metes en nacionales. Aquí tengo nacionales de Europa. Las nacionales de, de América la tengo, la tengo que buscar en otro sitio. Y tienes aquí, pues, eh, casi todas. Por ejemplo, Alemania. Pues te vas a la Liga Alemana 2007-2008. El no, Bayern Leverkusen, Bayern Múnich. Todo eso tenés. Hasta por liga. Sí, sí. Por liga, claro. Y luego. Eh, Mirá, de por liga, claro. liga Alemana, Liga Francesa, por ejemplo. Liga Francesa, mira. Liga Fran Liga Austriaca, Liga Belga, Liga Francesa. Y dices Pero... Liga Francesa. Del año 98. Burdeos-Estrasburgo. ¿Ves? Y luego si te vas, por ejemplo, por. Tengo en Nacionales 2, para subdividirlo. Nacionales 1 tengo. Las tres grandes ligas, España, Inglaterra e Italia. O sea, tú me dices Inglaterra, y dices quiero, quiero la final de Copa Inglesa del año 90, ya está, Manchester United Cristal Crystal Palace. ¡Uh, Taca. cómo la ganamos esa, por Dios! A que tú eres del United, de verdad, tío. Mira, aquí la tienes. Me y emociono, me si emociono viendo esto. Y luego, si te vas, por ejemplo, eh, Nacionales 2, que ahí donde tengo lo de Argentina, lo tengo que sacar, que no tengo en otro sitio. Mira, Nacionales 2, te vas, por ejemplo, a Brasil, pues yo que sé, el Campeonato Brasileño, hay unos partidos aquí acojonantes de los años 80, 90, lo que quieras. La Liga brasileña entera, por supuesto, los últimos Años, todo. Y luego, si te vas a selecciones, te vas a amistosos o, o oficiales. Si te vas a amistosos, te vas por, por, por categoría. Absolutas por año. Por ejemplo, el, el que te decía el otro día del 77 me parece que era de Argentina-Alemania. Creo que era Argentina-Alemania. Este era mira, este es el que te he dicho de goles de Fischer, ¿te acuerdas? Era en blanco y negro. Este es el la bombonera, este partido. ¿Ves? Mira cómo se este Es en blanco y negro, claro. Esto es Argentina-Alemania, la bombonera completo. Y luego, según vas avanzando, pues están todos. Un partido, un partido amistoso de Argentina, ¿no te acuerdas? Así que te, que te mole. ¿Tú ya uh, recuerdes. Sí, un Argentina-España 2010 en el Monumental. Ah, claro, eso fue después del Mundial de. Aquí está. Después, esto fue después del Mundial 4-0, ¿no? 4-1. 4-1. España venía a ganar el Mundial y fuimos aquí con, con, con la borrachera todavía y nos metisteis <laughs> cuatro, pero vamos. <laughs> sí, se habla de que los jugadores españoles conocieron la noche argentina. Mira, mira, uh, mira, mira. Mira su recibimiento. Mira, Higuaín. Mira, este es Chave Alonso, Piqué, Kets. Claro, venían de ganar el Mundial, pero venía en amistoso después del Mundial y fue, vamos. Mira el equipazo que teníamos nosotros. ¿eh? A ver, aquí está, mira. ¿eh? A ver, este es Heinze, el primero, después mm -hmm. el grandísimo Carlos Alberto Tevez. Un jugadorazo completísimo. Y sí, espectacular, ¿eh? Metió un gol ese día. Gonzalo Iguain, que también metió un gol. El chiquito Romero del Arco, un arquero que atajó años y años en la selección argentina. De Michelis, un De Michelis. defensor que no brindaba mucha seguridad. Hostia, sé ¿sí quién era, ¿no? Creo que era Iber Vanega el que seguía. Vanega no puede ser, sí. Vanega. Está jugando en Arabia, yo que sí. Mira, no nos han puesto toda la. Mira, cambiazo. Bueno, ahí está cambiazo, Zanetti y Messi. Y supongo que el capitán era ¿no? Supongo sí. Y luego mira, ves, entonces te va, y luego te vas a, a competiciones oficiales de selecciones y ya tienes todo lo que se juega, o sea, Copa América absoluta, sub 15, sub 16, sub 20, Copa CAFA Concacaf, tal, Copa Árabe, Copa de Asia, todo, sub 16, sub 17, todo. Mundiales, Juegos Asiáticos, Juegos Olímpicos... Hay unos partidos de los Juegos Olímpicos impresionantes de Pekín, ¿eh? Que juegan, que juegan Messi y tal... Argen... ¿Y, y, y Riquel, Argentina, en Brasil... Me... Es una pasada, ¿eh? No, ese partido, ¿sabes que lo vi completo, Julio? Ganó Argentina ¿Sí? 3-0 y mete un gol Riquelme penal picándola. Sí. Este Es que es una, esto son unas alineaciones... Sí, sí. He estado ¿eh? partidos de Riquelme he visto completos muchos. Un baile de elemento romano a Brasil. Mira lo que son esos partidos. ¿Qué normas. partido debutó Riquelme con la selección argentina? Seguro que lo sabes. Eh, con la selección argentina en la Copa América del 99. Ajá. Que quedamos afuera fueron fase de grupos oficial, ¿no? Con Uruguay. Mira, mira, que mira, mira qué equipo tenía Argentina en, en estos Juegos Olímpicos. Messi, Quírate, Messi, Fernando sí. Gago, Chiquito Romero del Arco, el Cuna sí, sí. era nah, este un equipazo bien. esta selección. Este que este, era? Este este gran, gran defensor eh, Julio, eh, muy buen defensor. Sí, sí, sí. Angelito y Di María. María. Este, este podría ser una selección absoluta, perfectamente. Tirano. Y todavía no apareció el mejor jugador. Este es Zabaleta. Este es Zabaleta, sí. Este no sé quién es, tío. Monzón. Ese Monzón. Es Monzón. Monzón, creo que Monzón, eh, uno que salió campeón con Boca en 2015. Después. Pero pusieron a todos, menos well, a Ricky, el mequino hizo este camarógrafo Mira, este es Diego que juega en Atleti ¿te acuerdas? En el Flamengo. Sí. Este, ay, este me suena a mí mucho, tío. Este es muy, muy bueno, algo Enrique puede ser. Este Hernández, arguña, ¿no, no, ¿no era el otro? Sí. Igual sí. para Julio, el equipo de Argentina es mucho mejor. Bueno, Robinho. Sí, mucho mejor. Este es Marcelo, muy jovencito. Ah, pensé que era Robinho. Dije Robinho. No, es no Marcelo, Marcelo, es Marcelo. Sí, es muy este parecido que era portero. Ah, está Aquí ya la gente se vuelve loca, tío, cuando le enfocan. Ay, eso, Mira lo que es esa imagen, Julio. Sí, sí, es acojonante, es brutal, ¿eh? Increíble. Esto para la gente que desprecia el fútbol olímpico. Leí ayer que Francia quiere llevar a Mbappé a los Juegos Olímpicos, ¿eh? Como, se juega, como son en París, quieren ganar los Juegos Olímpicos y quieren llevar un equipazo y van a llevar a Mbappé. Es que el claro, equipo que vimos sí, sí, sí. recién de Argentina es increíble, increíble. Y después le ganamos la final Increíble. 1 a 0 a Nigeria con gol de Di María, asistencia de Messi. Sí, hay una. En Atenas también ganan con sí. gol de Di María, me acuerdo yo. ¿eh? No, ¿Verdad? en Atenas 2004 arrasó Atenas, Carlos ¿sí? Tevez, Julio. Tevez hizo goles en todos los partidos, Julio. En todos. La semi 2004 quiero ver yo, por favor. La semi de 2004 de Atenas, ¿no? ¿Sabías que en 2004 Argentina ganó el mismo día los Juegos Olímpicos en fútbol y en básquet? Es más, la ¿Ah, final sí? en básquet se la ganamos a Italia. Sí, sí. Ahí la hostia. El gol que quiero ver es el que está en el minuto 16. A ¿Eh? ver. Ah, de Tevez. Muy sí, bueno, ¿eh? ¡Animal! Sí, sí, es un sí. fenómeno. Mira, a Pirlo, capitán de Italia. 3 a 0, ganamos. Hay algunos partidos. Mira, te voy a poner una cosa, tío, que le regalé. Cuando vino Cambiaso a. Aquí a España, eh, quedé con él a comer y le regalé unos partidos que yo había conseguido, deben estar por aquí, de, de la Copa América Sub 17, que él jugaba con 15 años. Unos partidos aquí, mira, Argentina-Perú de Sub 17 del 95. Aquí, aquí esto sí que no te sonará. Pero ¿cómo tenés esto, ver, Julio? Esto me lo pasaban en su día de Argentina y me lo, yo me lo copié todo. Sí, sí, esto es que no lo tendrá en Argentina, no lo nadie, a lo mejor. ¿eh? ¿Tenés el Mundial Sub 20 de Malasia en 97? Claro, por supuesto, joder. Uh, ese mundial lo ganó Riquelme. La ¿Sí? rompió toda, sí. Busca, busca algún gol así de Riquelme. ¿Quién me diga? De mira, ese a mundial, eh, mundial. Mira, busca Argentina versus Brasil. Lo tengo. Ponelo y te voy a decir Dime un minuto. minuto. Hay un golazo que mete Scaloni ese día, pero es increíble. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Mira, Marquitz el portero. Este, el, ¿El, el, el, este, el, el argentino? ¿Ese me suena a mí? Este Marquitz Creo que era de argentino Junior. Te vas a volver loco con el gol de Scaloni, ¿eh? Minuto 79. Ahí está, mira, ahí no. déjalo ahí. Mira esto. Ahí recibe a Riquelme. Mete ese pase a Scaloni. Y no lo que hace Scaloni, Julio, eh. 0-0, minuto 79. Ah, bueno. ¡Oh! Ah, bueno. No me acuerdo yo de este gol, macho. Impresionante, eh. Un genio, incomprendido. Sensacional. No me acuerdo yo de este gol. Joder. Este gol lo recordamos es todos Aymar, mira, el 10 cuando, es Aymar, ¿eh? Sí, Aymar. Cuando ganamos el Mundial como Scaloni como entrenador, esto se lo en todos lados. Porque nadie se acordaba que Scaloni había hecho ese gol. Bueno, un partido más. Íbamos cerrando porque tenés que irte. Eh, a ver, de Pelé dice la gente. Tenés un partido de Pelé. Todo el chat me está pidiendo sí. partidos de Pelé. sí de qué ¿Mundiales? Final del Mundial del 70. Brasil 4, Italia 1. Voy a ver los Pelé mete goles, el primero goles. de cabeza. Esa Brasil este, jugá, muy bien, ¿o no? Todo dicen que es la mejor sí, sí. selección de la historia, o mucha gente dice eso. ribelino y Tú, Pelé de cabeza. ¡Uh, alto golazo metido! esta es la imagen histórica. mira el salto, ¿eh? Y el cabezazo no, abajo, espectacular. Increíble. Brutal. Increíble gol. Poca gente se acuerda de este partido, que es del Mundial del 66 de Inglaterra, porque luego en este partido a Pelé le lesionan, pero el partido que juega Pelé con Bulgaria, que es este, es una locura este partido, lo que juega Pelé aquí, es impresionante, o sea, es, es una auténtica barbaridad lo que juega aquí Pelé. Sí, sí, lo tengo entero. Este partido, un sí, día te lo mando, te lo ves entero, porque es alucinante ver a Pelé en este partido. Este es el único partido que juega completo Pelé en, el, en este Mundial. Sí, después se lesiona Eso. y Garrincha tira el carro. Eso es, sí. No, no, es una locura pelear este mundial, de ¿verdad? ¿eh? Y de Maradona, bueno, cualquiera de Maradona, del 86 o yo qué sé. Eh, a ver, el gol de Maradona a, a Bélgica en la semifinal del mundial del 86. Uh -huh. Quiero ver el segundo. Chufo, Brown, la Artirochaga, Justi, Batista, Burruchaga, Enrique, Maradona y Valdano. Este es el primero, mira. Uf, como la pica de primera. Hermoso. Este es el primero, ya puesto, vamos a ver el primero, mira. El pase es de Burruchaga, muy buen pase. A ver, esto sí que es una asistencia. Entonces, date <laughs> el toque con el exterior. Mira, el pase es muy bueno, ¿eh? Pero fíjate el toquecito ahí con la parte superior oh. externa. Es increíble. Aparte, venía a hacerle buena a Inglaterra, amagándose a todo en mitad de cancha. O sea, eso a los cuatro sí, sí, días. Sí. Muchos dicen que fue un partido muy accesible este para Argentina, que podríamos haber ganado por más inclusive. Sí, es posible. Falla uno Valdano solo. Sí, no Argentina. Claro, el sí. portero, la echa arriba. Y luego, él, él me lo ha contado muchas veces, luego cuando metió el gol en la final, se acordó de esa jugada. Bueno, pues mira, para despedir no está mal, Maradona, ¿eh? Sí. Y... Vamos a aparte… Aquí, aquí. D. Maradona y la 10 ahí. Ahí está. Qué imagen, ¿eh? Bueno, dado es un placer, ¿eh? Como siempre, tenés... ya sabes que si quieres algún partido de esto, me lo pides, te lo mando por WeTransfer, te lo descargas, ya te lo dije el otro día y cualquier cosa que necesites, ya sabes. Tienes de y, todo. Y bueno, ¿no? por cierto, déjame decir que en, en un ratito empiezo yo mi directo. Vamos a hacer un tier list de los mejores clubes ingleses de la historia. Porque, Por ejemplo, el Manchester City para mí no es de los más grandes de la, de la historia del fútbol inglés. Para mí tampoco. O sea, no, no está Escúchame, pon el United de arriba, ¿eh? Pon el hombre, Manchester. Claro, sí, hombre, sí, sí, sí. Lo tengo claro, el United sí, por supuesto que sí. Bueno, algún día te pongo alguno del United que te va a gustar, algún partido histórico del United que son. La... Hay un, hay, un, mira, hay un Manchester United de estudiantes de La Plata. Partido yo eh, lo tengo y muy poca gente lo tiene. Ese sí, de, lo, de local empatamos uno a uno. Uh, mira lo que es el estadio, Julio. Hasta sí, sí, las es el estadio. Sí, está, está, está arriba, lleno, completamente. Mira estudiantes, Poletti. Che, qué mística que tiene Estudiantes de La Plata, por favor. O Abilardo, eh, Pachamé, Conigliaro, Toñer y Verón. Ahí está Verón, Juan, Juan Verón, Ramón Verón, tiene. claro. La bruja Verón, Juan Ramón Verón. Pero lo conseguí de la, de la televisión inglesa, mira Qué increíble. Mira, en esa época la arqueo la podía agarrar con la mano cuando se la pasaban. Sí, sí, sí. sí Estudiante jugó la ida en la bombonera, ganó 1 a 0. Y la vuelta en Old Trafford, 1 a 1, gol de Ramón, Juan Ramón Merón en el minuto 7. Fíjate era... lo, que era no, el, lo lo que no. era la grada y todo, ¿eh? No, una no locura, una locura. Ves, ves esto y decís qué equipo con huevos es Estudiante de la Plata. Sí, a, a ver si viene aquí, mítica. a ver si, Hay que ganar la copa ahí, ¿eh? Ahí está. Pues no es de chilena, es de cabeza, normal. Normalito. No, nada que ver. Un gol de estudiantes. Brutal. Bueno, pues nada, que un placer, Dabo, como siempre, estar contigo. Un placer para mí, Julio. Muchísimas gracias por estar y nada, muchas gracias por pasarte. Un día tengo que pasarme yo por tu canal. Hay que ver si claro, podemos claro. arreglar los horarios. Claro, no es fácil, ¿eh? pero lo hacemos, lo hacemos. No te preocupes que lo hacemos. tú. El otro día vi, por cierto, que te vi recibir el premio. Enhorabuena, ¿eh? el premio que, te, que vi que recibías de. De, de streaming, no me extraña. Que, que, que es un crack match. Bueno, gracias, un abrazo a todos, ¿eh, chicos. Chao, Julio. Chao. Chao, no, no, no. chao, chao, chao. Cuídate, nos vemos. Estamos hablando. Allá con Julio Maldonado acerca de la Copa África Sub-17 de 2005, boludo. Gracias, Martín.